están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Say hello, amor. Olis, oigan, hoy es el día de la fiesta de Eliel. Vean todo el morro que tenemos atrás. Son las 10 de la mañana y es hora de su presentación, porque Eliel cumple un año y el día de hoy también lo vamos a estar presentando y bautizando, o sea, en ambas religiones. Oigan, vamos en camino a la iglesia a la presentación, súper tarde como siempre. ¡Ya se me deshizo el pelo! Eliel viene tomándose una teta. Trajimos todo porque el salón está cerca de casa de mis papás, entonces de una vez vamos a dejar las cosas ahí. Y pues bueno, quería iniciar el vlog saludándolos, diciéndoles ¡hello! Acompáñenos hoy en este día tan emocionante, ¿verdad? Oigan, vean, ya acabó la presentación y estos son los recuerdos del bautizo de Eliel. Me encantaron. Amigos, ya terminamos la presentación. ¿Y ahora dónde vamos, amor? Vamos a comer. Almorzar, porque ya tenemos hambre. Y después... el bautizo. Comida, ya, ve mis pelos, Dios. Según yo me peiné. Y claro que de este lado se bajó, de este lado también. Pero lo bueno es que cargué la plancha, porque mujer preparada siempre, chicos. Oigan, bueno, vamos a comer. Y ahorita les enseño, ¿ok? Que se peina por pelo. Amigos, fracasamos, amigos. Habíamos venido a un lugar para almorzar, pero como la presentación terminó tarde, es mediodía, y en mediodía casi no hay lugares con almuerzos. Así que vamos a otro, a ver qué encontramos de comer. ¿Tienes hambre, amor? Bastante. Alguien hasta se está poniendo de buen humor. A ver si no me tiro una mordida a mí.
maquillaje corrido, más despeinada que en la mañana. Oficialmente hemos terminado el bautizo y la presentación de Liel. Y ahora lo que sigue es la fiesta. Oigan, apenas son las 2 de la tarde, la fiesta es hasta las 5 y yo estoy que ya no aguanto los zapatos. Y ahorita hay que hacer cosas de la fiesta aún. Hay que ir a preparar la mesa del snack. Hay que poner unas cositas en las mesas. Y yo me voy a cambiar en lo que empieza la fiesta, porque estos zapatos me están matando. ¿Tú, Omar, cómo andas? Bien cansado las botas. ¿Cómo se portó Liel? Bien. Un poquito travieso. Poquito gritón. Justo cuando había silencio era cuando decidí gritar. Pero bueno, voy a hacer todo eso y ahorita van a ver. Oigan, outfit número 2. Con pantuflas, porque la mamá más cansada del planeta con los zapatos que traigo, que al rato les voy a enseñar. Vean, huevo, si viene devastado, me dormido. La piñata, el agua bendita, ¿sí? Lo limpió. Viene agarrando pilas, lo bueno para la piñata. Y ahorita vamos a ir a hacer unos pendientes. Voy a dejar a mi mamá y a mi hermana. Y yo me voy a ir a recoger las pizzas, a mover cosas al salón, a comprar unas pestañas. Así que. Thank you.
quiénes son, ¿ok? La primera de ellas es una mujer hermosa, encantadora, que todos los días se levanta a las 6 de la mañana y la tarde. Más temprano, porque como a las 5 de la mañana empieza su jornada, bueno. Entonces, que esa mujer es muy importante dentro de la vida de nuestro amigo. ¿Cómo me dices, bebecín? Pero ese nuevo bebecín no ama lo que vive en vida con todo su corazón. Y lo llevó por 9 meses al tren su pancita. ¿Sabes quién es? Hola, les habla la Aileen del futuro aquí. Me estoy dando cuenta que no me despedí del video. Lo sé. Es que realmente fue un día muy cansado. La mayoría del tiempo de la fiesta yo ni siquiera tuve mi teléfono. Pero bueno, no pude bloguear tanto porque andaba muy ocupada y lo poquito lo estoy compartiendo con ustedes. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por haberme acompañado a la fiesta de Huevecín. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que activen las notificaciones y a que me sigan en mis redes sociales, que se las voy a dejar por aquí. Yo soy Aileen Carmona y nos vemos en el siguiente video.